A lo largo de Apex Legends han habido armas que se consideraron por encima de las demás. Estas eran las más usadas y tenían poca competencia con el arsenal restante. Sin embargo, estas después de un tiempo fueron nerfeadas por diferentes motivos, ya sea para balancear el juego, como la Mastiff, que literalmente podía ser incluso más efectiva que la Peacekeeper, que es de paquete, a manera de experimento, como lo fue la Havoc, que pasó de tener retroceso muy fácil de controlar, otro más difícil, le quitaron y después le devolvieron el turbocargador, entre otros cambios, o simplemente por las quejas de la comunidad, que es en el caso de la Hemp, recibiendo nerfeo en el daño, en el retroceso y la dispersión de cadera. A día de hoy, y estando por terminar la temporada 8, ha predominado un arma que gracias a bufeos a esta y nerfeos a otras, se ha colocado como un arma top e incluso llegando a ser rota para muchos de la comunidad, la Spitfire. Ametralladora ligera de balas pesadas, la cual es el arma con más balas por cargador, fácil de usar para novatos y expertos. Esta arma a inicio de la actual temporada recibió un bufeo de daño de 18 a 19 puntos con sus respectivos multiplicadores a la cabeza. Sin embargo, recibió un nerfeo en el tiempo de recarga ya que aumentó en recarga normal y con cargador vacío. Pero gracias a los nerfeos de las demás armas, hizo que esta tuviera un buen time to kill. Y si a esto le sumamos que tiene muchas balas, haciendo que tengamos un mayor rango de error, hace que sea posible un arma para todos. Esto hace que la comunidad quiera nerfearla, pero ¿realmente está rota? Vamos a verlo. Esta arma tiene un daño de 19 al cuerpo, 14 a los pies y 38 a la cabeza. Para matar a un enemigo a 200 de vida sin fallar ninguna bala se necesitan 11 disparos en un tiempo de 1.10 segundos y para uno a 225 de vida son 12 disparos con 1.21 segundos. Obviamente si es una leyenda normal, si es Gibraltar tardarás más, si es Lifeline, Raid o otros con perfil bajo tardarás menos. Tiene un recoil casi nulo, por lo que a medianas distancias se puede usar perfectamente. Aparte de que al tener muchas balas no importa si fallas porque puedes recalibrar mientras disparas para eliminar a tus adversarios y en un 1 contra 1 si tu enemigo te gasta todo un cargador y no te mata tendrá que recargar o cambiar de arma, mientras que si tú tienes Spitfire puedes evitarte eso por el mismo hecho de que tienes muchas balas. Esto último es lo que más molesta a cierta parte de la gente, puesto que si se enfrentan a alguien no tan bueno con Spitfire y no lo matan de un cargador, en este momento ellos ya están en desventaja y terminan muriendo. Eso hace que gente no tan buena pueda competir contra otros, pero sí hay que aclarar algo, esta arma no está rota, ya que hay muchas armas con un mejor time to kill que sin embargo son más difíciles de controlar o de usar en comparación con la Spitfire. Como por ejemplo están las armas R99, R301, Flatline, Bolt e incluso la P2020 con Hammerpoint. Haciendo Rapid Fire se tarda menos tiempo en comparación con esta ametralladora. ¿Sabiendo todo esto realmente merece un nerfeo? Mi respuesta es que sí, pero tiene que ser uno no tan destructivo. Ya sea tal vez un cambio en el patrón de retroceso, un aumento de este mismo y tal vez una reducción de balas, unas 5 por cada cargador sería lo que yo vería posible. Pero hasta ahí, ya tiene una buena competencia y si realmente te crees bueno y te enojas porque los bots, los noobs o cualquier jugador te mate con esa arma, es porque realmente tú tampoco no eres tan bueno, porque si lo fueras lo hubieras matado tú primero. Aparte no es un arma tan necesaria como lo era la Mastiff, por ejemplo, que si no la tenías era más probable perder que ganar a distancias cercanas. Sin embargo, con la Spitfire sí le puedes hacer competencia con muchas armas. Estaremos al pendiente de qué hace Respawn con esta arma, si la deja como está o la nerfea, así como los cambios que pudiesen haber para las demás armas. Al final Apex, como muchos otros juegos y deportes, está en constante cambio y ya nosotros como jugadores casuales que somos, en mayoría nos queda adaptarnos y seguir con el juego. Esta es mi opinión y si tienes otra puedes comentarla. Ya sabes que si te gustó el video puedes darle like y suscribirte, subo contenido variado de Apex Legends por si gustas verlo. Y sin más, nos vemos en otro video.